Estoy estrenando. ¿Ven algo diferente aquí? Mira nomás. Venimos en otra camioneta. Acabo de comprar una camioneta. No, Manel. Ahí va, ahí va. Cuenta, ¿cuánto falta? La cara. ¿Cuánto? ¡Qué perro, güey! ¿Cómo, Willy? Es la primera vez que voy a subir un mediano en mi camioneta. De hecho, yo no tenía camioneta y nunca me gusta andar pidiendo prestado. ¡Algo, güey! Ahora me estaba abrazando. Mangados, estos morrillos son. Somos de barrio y somos varios, pues la calle nos. ¡Qué rollo, plebada! Estamos en un nuevo video. ¿Cómo anda la chavalada? Espero hayan disfrutado el video anterior de cómo nos fue por Colima. La verdad, agradezco de corazón a toda la gente que fue a acompañarnos de Colima, de Manzanillo, de Comala, de otras ciudades cercanas que nos acompañaron. Un abrazote de parte de su compa Grillo y de toda la bola también. Quiero decirles que hoy es un buen día. ¿Por qué? Porque estoy estrenando. ¿Ven algo diferente aquí? Mira nomás. Venimos en otra camioneta. Acabo de comprar una camioneta que para uno será poca cosa, pero para mí es un logro muy grande. Y lo hago así porque la Siri no me deja mentir. Desde que tengo uso de razón. ¿Cuántos años tenemos casi de novios? Tenemos 9 años de novio, ¿va? O sea, vamos a cumplir 10 y que la conozco unos 10 años. Y yo le decía que tenía ganas de tener una camioneta 4x4 para poder llevarla a la playa, para poder llevarla a la sierra, donde eso no se atravesara, pues, ¿verdad? Todos los años. Y todos los años te decía, esta Semana Santa te voy a comprar una camioneta para poder tú y yo, ¿va? Y pasaba algo, que invertía en otras cosas, me salían gastos y no podía comprarla. El caso es que ahora salió una oportunidad y pues gracias a Dios también vendí mi carro. Tenía un dinero ahí guardado del Audi que vendí. Y salió una camioneta de oportunidad. No es nueva, podrán ver aquí. Ya se le ven los detalles. Tiene muchos detalles, por algo la agarré en buen precio. Porque hay muchas cosas que le tengo que arreglar si la quiero dejar bonita, ¿va? Pero de una vez la quiero llevar a calar a la playa. Voy a ir por los soñadores, por mi copa Ponchuela, para ir a la playa a calar porque es 4x4. Ahorita se la voy a mostrar por fuera. Todos los detalles que tiene, les digo, a uno se le va a hacer poca cosa. Pero para mí es un logro muy grande y me siento a gusto, contento con mi camioneta viejita, con el Mustangcito viejito, como los quiero los dos. Ahorita los vamos a traer por fuera. Y también voy a mostrarles una sorpresa que ya se las dije a mis seguidores de Instagram. Si no me sigues en Instagram, sígueme en Instagram, Grillo La Duda, aquí lo voy a dejar, porque ahí doy noticias diariamente. Fui a la presidencia, pues con el presidente de Guamúchil, y le dije que soñadores quedaron campeones en su primer torneo, que estamos fomentando el deporte, grabando contenido. Y los niños no tienen cancha propia para entrenar. A los niños, para gente que no sabe, le pagamos a Cristian como chofer, pagamos gasolina, pagamos un entrenador para que los lleven a entrenar a otra colonia. No es la colonia de ellos, porque aquí no hay ningún campo, nomás hay una canchita aquí de cemento. Pero eso no es fútbol de pasto, ¿va? Fútbol normal, ese es fútbol de piso. Entonces fui y le dije, ¿sabe qué? Hay un campo de béisbol abandonado, bien viejo, que quisiera que me dijeran si puedo hacer una cancha de fútbol ahí, meterla retro, limpiar y todo, o si ustedes nos pueden ayudar con hacer la cancha de fútbol, para que los niños soñadores tengan una cancha de fútbol propia y digna de su colonia, no tengamos que llevarlos a que entrenen a otras colonias. Solo, solito a las 2, 3 cuadras le va a quedar, van a llegar caminando a entrenar y pueden ir y durar más tiempo en ella y cuidarla porque va a ser de su colonia. Entonces me dijo, bueno, voy a dejar tu propuesta, pero no avises nada a la gente hasta que ya sea un hecho de que sí vamos a poder hacerla. Pero ya anda una noticia rolando aquí en Guamúchil que ya la cancha sí se va a hacer, pero a mí no me avisaron nada. Pero bueno, si ya andan avisando por ahí, yo les aviso. Y ahorita voy a traer a los soñadores y ustedes para que miren la cancha cómo está, la de béisbol, que próximamente será de fútbol, y también habrá una ciclovía, no sé cómo le dicen, para caminar y correr, perdón, como una rotonda así, para hacer ejercicio. Entonces,
Ahí quédense pendientes, plebada, para que miren camioneta, la cancha. Vamos a ir a la playona a calarle 4x4 a ver qué tan buena me la vendieron. Ay, otra cosita, el Cristian vino por los niños en mi camioneta. No le dijo que era mía, pero pues ya se subieron como 3 niños. Así que para uno ya van a decir, no, pues ya me subí esa troca, ya la conozco. Pero pues bueno, ahí les voy a enseñar la camioneta nueva. No saben que compré camioneta. Sí, se acabó. ¡Qué royal! ¿Cómo anda la plebada, pues? ¡Hola, hola! ¿Cómo anda la plebada, ¿Cómo anda? ¡Hola! ¿Ya miraron mi camioneta nueva? No, la otra la tenía Cristian. Esta camioneta es mía, güey. La acabo de comprar, sí. Pa. Sí. La acabo de comprar, viejo. La acabo de comprar. ¿Cómo está? Bien, chingazo. La otra la tenía Cristian. Sí, me dijo que la había llevado una vuelta, pero no le dijo que era mía, ¿va? No. De este. Vamos para la playa. Vamos para la playa a calarla. La 4x4. Vamos. Calado. Vamos. Hierro, pues. Vamos. Espérate, me voy a bajar. Tengo... ¿Qué pocholón? ¿Cómo anda? Al 100, ¿y tú? ¿Ya miraste la troquita? Ya está placosa la broncona. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la plebada? Hola, Jan. ¿Quién? ¿Cómo está? Bien, aquí. Hola. Mira, toda la gente desde el unión aquí a gusto. Esperando ya la. Sí, vámonos, pues. Plebada, aquí andamos repartiendo los obsequios que nos dieron en Colima. ¿Me muestra, Mario? Ay, era de eso, comparrango. Aquí hasta cartita para el Coriba. Para la Keren. Ah, para la Keren le mandaron cartita. Mira, a ver la novela. Mira, enseñan las playeras de Manzanillo. Muchísimas gracias a la gente de Manzanillo que nos dio detalles para mí, para los niños. A ver, ábrela. Ábrela. Una paleta. La paleta que viene. Al Cori le dieron gorras y no sé qué tanto. Llaveritos y de Manzanillo. Muchísimas gracias a la gente de Tallista. Mira, la pluma. No, la dio un niño esas plumas. Se me da que el compa güero le dice, ¿el compa güero va? Es el niño que su papá se accidentó. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente y no lo. Mira, el papá del niño ese, el compa güero, lo iba a llevar al concierto y se accidentó su papá y no pudo llevarlo y lo llevó mi hermana y nos dio estos detallitos. Mándale saludos al compa güero. Saludos para compa güero, de parte de su compa güero. Anduvieron. Y pues aquí está la troquita, plebada. La llantita era nuevecita, me dio la coñata nueva y estos rines son de una edición que se llama Eddie Bauer. Aquí está, era la Bronquito. Tiene detalles porque es una camioneta viejita, pero lo vamos a ir arreglando poco a poquito. ¿Cómo la ve, compa Rango? ¿Cómo la ve? ¿Está bonita? Mira, aquí se vienen más los golpes más feos, están aquí atrás. Bueno, aquí está comida, mira, picado. Toda esta tapa se la tengo que cambiar porque está comido y picado. Aquí no trae una llanta. No tiene la extra. El vidrio no tiene el motorcito para subir y bajar. Y aquí está entreabierto. Son detalles de la troca. Acá tiene. Mejor, para que no entre aire. Aquí tiene un fregazón, mira, plebada. Aquí tiene un sonidazo. Aquí. Me la entregaron, le digo, lo bueno, con las llantitas nuevecitas. Va a ir a una feriecita. 4x4. Y por dentro, pues también tiene detalles. Y aquí tiene las bocinas, pero pues no tiene tapadera. Pero sí trae algo de un sonidillo ahí, levesón. Trae estéreo. ¿Qué más les puedo mostrar? Mira, el cielo está todo roto. Pero entre más corriente, más ambiente. A huevo. Le digo a la gente que le puede hacer poca cosa, pero a mí me gusta mucho. Es la primera camioneta 4x4 que tengo. Además que es un carro viejón. No le pesa a uno meterlo al desmadre tanto, chompare. Que si fuera nuevecita, pues lo tiene que cuidar bien. Como ya ve, yo llevo 4 transmisiones, chingada. Está tu madre. Ayer me volví a chingar y la regalaron otra vez. Yo y el mamá pecho y la chingó. Hijo de la frega. Pues ahora a ver qué tan buena me la vendieron. A ver si va a servir para la playa, ¿va? Vamos a ver qué rollo. El Audi se convirtió en una camioneta viejona, pero bien perra, compadre. Una broncona. Es un broncón el que agarré ya. A puro meterle dinero. Aquí, plebada, vamos llegando a la cancha donde va a ser ahora Soñadores FC. La cancha de Soñadores. ¿Está la entrada entonces? Sí, hay entrada. Y otra por allá. Sí, y otra por allá. Puta, especial, güey. Sí, va a ver, va a quedar chida la canchita. Todo este espacio, plebada. Aquí, por ahorita no hay nada. Pared ahí, pero si ellos quieren a tener su propia cancha, please. ¿Augusto? Sí. Agustín Laredo. Le va, aquí estamos ya llegando a la playa, estamos aquí en la entrada y le vamos a tumbar el aire, le vamos a sacar el aire
Y el Cristian que 20 segundos le cuente. ¿Quién sabe qué show? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. A ver. Yo ocupo más, ¿eh? A ver, sáquenle el aire, viejón. Quita el taponcito. ¿Cuántos segundos? Unos 50 segundos. Ándale. Cuéntalo. 2, 3, 4. ¿Quieres contar? 5, 6. A tu madre, Valente, está igual de grande que la llanta. Era acá. 9, 10, 11, 12. Para que le ayude a tu papá luego con el tráiler. 15, 16. 7, 18, 19, 20. Es que esta troca se cae, quiero pistear y te viene con esta. A ver. Porque la trae aquí para los botes y para el cigarro. Oye, es cierto. Mira, para el bote. Ajá. Y acá está la imagen del que el cigarro. Mira. Un cenicero ahí. Entonces es para borrachos. Voy a tener que empezar a tomar seguido y a fumar ahora. Sí, porque pues como haces eso, pues va a tener. Le va, si me hago fumador y eso, fue culpa de la camioneta. Tira, no sé qué, no me gusta para nada el cigarro. Y pues así quedó plebadera. Mira como, pues sin aire, un cachetito ahí, para que se agarre machín en los médanos. Mira, chinga, se me tiene que... Qué cuachalote este carrocero que le haya hecho, puro bondo. Le vamos a meter la 4x4, se pone neutral. Ahí está neutral. ¿Y ahora le aplasto 4x4, va? Ah. Primero de bota. A ver, graba ahí cómo lo bota, güey. Segurito. Y ahí está. Ahora sí, aplasten el botón. Ven, para que lo marque, sí. Simón. Aquí se lo aplasta 4x4, pongo un poquito y le pongo reversa, ¿va? Ahí está. Ahí entró la 4. Camine poquito. ¿Va? Ya, ahí está la 4. Oye. ¿Qué va, Cristian? Espérate que suba. Va, ahí vamos. Es la primera vez que voy a subir un mediano en mi camioneta. De hecho, yo no tenía camioneta y nunca me gusta andar pidiendo prestado. Nomás una vez el Jeep, en el que poquito más. Vamos. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba, compadre. Sube, sube, sube. Batalló mucho tú. A ver, vamos a ver. Hay que bajarnos para ver lo mismo aquí. Ah, tú yo me voy a tirar. Tan virgen es tu. Y yo tengo la camiseta de la escuela. ¿Aquí comemos qué? Ey, se pintó en la primaria, Valente. Nos traemos de estudiante. Así andaba yo un par en la sí, secu. Pero no, en la prepa. A ver, Valentón, ¿qué va a hacer? ¿Qué quieres tú? ¿Una marometa o qué? Chanel, porque me duele la. A ver, ir al rango, al rango, al rango, al rango. ¡A tu madre, como rango! ¡No sube, no sube! A ver, Willy. ¡A tu madre! ¡Te va a tropezar con él! Sí subieron, sí subieron, sí subieron. Apenita, pero subieron. ¡A tu madre! Pero aquí no se mira tan alto, pero sí está alto esta madre, güey. Pues, si ¿sí podríamos agarrar vía desde allá y subir, güey, sí, o está muy alto? Necesita agarrarla por aquí por arriba, así. Tenerle calo porque hay que... No va, porque está peligroso aquí. Le da, pues vamos a comer primero. Traemos unos cevichitos bien buenos abajo de un árbol y ahorita vamos a venir a calar la 4x4 bien, en forma. A ver qué pedo, a ver si no nos deja tirado. Aquí encontramos una java, ya va a ser la mesita. Ya, se jaló la mesita. Primero, aquí tenemos tostadas, cevichitos, coca. No, me hace una chulada aquí. ¿Dónde están los ceviches? Aquí está uno. Aquí está el primero. Vamos a viendo. Ufa, marufa, aguacatito y todo el cotorreo. Voy a traer una silla. Nomás que miramos, plebada, que toda la raza es bien cochina. Aquí la deja todo el basural. Ay, ay, más. No que seamos muy limpios nosotros, pero... No, 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 no se pasan de lanza. ¿Qué? ¿Cómo? No, está tostada. Está tostada. No, pero si la ponemos aquí, pues ya es una mesita, mira. Ponemos la javita aquí en caliente y ya. Ahí está, mira. ¿Tú crees que aguante? Sí,
agarren a ese. A ver, agarra el cevichón. Digo que sí. A ver. ¿Tambiera? Ahí estamos pendientes. Mira la chinga. Mira, y aquí se ve. ¿Esto qué, güey? ¿Es granja o qué? Sí, amor. Granja camaronera, parece. Aquí atrás, mira. Qué cochino en la plebada, la neta. Ustedes no sean cochinos, niño, va. No es que no seamos muy limpios, va, pero no hay que exagerar, no hay que tirar basura, hay que llevarlo toda la basura. Toda la basura que traiga a la playa, llévatela no para tu casa, güey. No sean cochinos, plebes. No, huevo, va. Con los pies, para que no vayan a caer. Cada quien con su platito. Camino, ya lo bajamos de ahí porque después que se caía. Pues más vale. Ay, compa Mayo. Cada quien con su platito, ¿eh? ¿Le gusta el ceviche? Grillo, ahorita subimos y nos bajamos por una subida. Jalado. No le encuentro para eso solo. Sí, pues sí. Aquí quedaron la poderosa del Cristian. La de Miguelito, aquí quedó. Ay, chorro, si subió, no se arrancó la chingada broncona. Ayúdenme a bautizar la prueba, ¿cómo le vamos a poner a esta? Chequen cómo está. El nombre más gracioso, yo creo que el que más me guste le vamos a poner. Jalados. ¿Le mandó? ¿Qué te pare? Le mandó una foto a la N. ¡Y aquí ando villana! Se quedó en masa. Mañana vamos a tener que ir por ella. Por echarme el tiro. Oye, Siri, le digo que la gente bautice a la bronco esta, la broncona. Ah, como la vean. Si la ven jodida, pongan lo que sea. O el color. Por ahí pasamos, ya grillo. Ustedes saben. Pongan el nombre chilo, por favor. A ver, compa Rango, ¿con picante o sin picante? Allá, ¿eh? Con picante. Compa Willy, ¿con picante o sin picante? Paso. ¿Tú, compañero? Sin picante. ¿Tú, un montón? Sin picante. ¿Y el corico? Ah, el corico está comiendo. Aparte de comer. Aquí está, aparte, me dice. A gusto, sentadito en la buki. ¿Se come a gusto aquí? Sí. Está chulado. ¿Entre más corriente? Ajá, no. Afirma. Mira aquí. ¿Quién tiene esta vista, plebada? Bonita vista. ¿Qué vamos a comer ese bichito? Vamos a ver qué rollito. Los camaroncitos, bien llegaditos, con tostitos. No somos ricos, pero ni un rico se la pasa tan chingón. ¿Agustín Lara? Sí. Afirma, mijo. ¿Qué rollo, mis amigos? Esta invitación es para toda la gente que quiere ir a vernos a Guadalajara en Soñadores Tour. Este 6 de marzo vamos a regalar 10 boletos VIP. Tal cual lo escuchaste, 10 boletos. Son pases dobles, o sea que van a ser 5 ganadores con 2 boletos para que vayan acompañados, no vayan solos. Aparte que van a estar en la zona VIP, van a pasar con nosotros a camerino, a una convivencia, fotito y todo el rollo. Lo único que tienes que hacer es ir a mi TikTok, Grillo La Duda, y poner la última publicación. No somos ricos, pero ni un rico se la pasa tan chingón. Tienes que usar el hashtag Soñadores Tour, Soñadores Tour GDL también, porque es el evento de ahí, y también Acelerados y Arremangados. Esos tres hashtags, y tienes que hacer un video con ese sonido subiendo por qué te la pasas más chingón que un rico. ¿Por qué te la pasas bien perrón con tu familia, con tus amigos, con tus primos, con quien tú quieras? Un ejemplo puede ser comiéndote, no sé, en el monte, comiéndote una torta, lo que tú quieras. ¿Por qué? No eres rico, pero te la pasas más chingón que un rico. Así que, plebada, van a tener 10 días de vigencia. Vamos a estar revisando los hashtags, los TikTok, y los ganadores los vamos a anunciar después. No importa si eres de otra ciudad, tus boletos van a estar ahí. Solamente tiene que subir el TikTok Acelerados y Arremangados, plebada, con los hashtags. Saludos para toda la gente y nos vemos el 6 de marzo en Guadalajara, Soñadores Tour. ¡Tópese! A ver, el que se venga robando más perros le va a dar 200 pesos. El comparrango se fue. El comparrango se fue. Ahí viene, viene el comparrango. Está bien a jugar. Ah, tú estás perro este medanón. Yo ahorita rodé. A ver, que se aviente la rodada más perra. O que llegue más lejos, va a ganar. No, ustedes ahí sepan quién va a ser primero y segundo, ya. Yo nomás grabo. Comparrango el primero. De ladito, el viejón. De ladito, hasta ahí llegó el viejo. Arre, ¿alguien puede superar el rango? ¡Venga tu madre! De Laredo, Tamaulipas también.
A tu madre. Vamos pa' Willy. A ver. Y pa' enfrente. ¿Quién se anima? Nadie. Arre, ¿quién sigue, pues? Aquí están los 200. Aquí el compa Willy va ganando. ¡A tu madre! ¡No, compañero, compañero, compañero! Hasta ahí llegó. Va ganando Willy, va ganando Willy. Pa' enfrente nadie se anima. ¡Inga tu madre, Valentón! ¡Inga tu madre! ¡Viejón, viejón! Van a empate de Valente y Willy, yo creo. A ver, Corico. Mira. Pues bajaron más rápido Valente y Willy, güey. Yo creo que tiene que haber un desempate ahí entre ellos dos. ¿O 100 y 100? Sí. ¿O 100 y 100? Sí. No, a lo mejor hago otra competencia. Ahorita le doy otro 200. Arre. A ver, ustedes dos. Pero juntos, juntos. Al mismo tiempo. Váyanse para arriba. ¡Gato! ¡Qué perro, güey! ¿Qué, compa Willy? ¿Qué, compa Willy? ¿Tragaste tierra? ¿Tragaste tierra? A ver, escupe. Suénate, suénate. Suénate, Willy. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está chingazo? Ahora, pues, venga tu madre, Willy. A ver, Valentón. ¡Gato, madre! ¡Gato, madre, güey! Otra vez igual. Sí, va, otra vez igual. A ver, a ver. En esta competencia yo creo que hay un empate, güey. Yo creo que le voy a dar 100 y 100 en esta competencia. Pero va a haber otra competencia. Ahí se lo reparten en Guamuchil. Tópense, tópense. A ver. Miren, van a bajar este médano recio, pero corriendo, ¿va? Yo me voy a poner allá con el billete en la mano de 200, otro 200. Y el que me lo quite la mano, pues el que va a ganar. Arre. Jalado, pues. ¿Listo? Ahí voy, pega. Por cierto, pleba, aquí traigo mis choclos listos para toda la ocasión. Mira, compren choclos, pleba, para la playa, para la ruta, para andar dando la vuelta. Choclos.com. A tu madre. Mira qué bonita la arena. Mira, ahí va. A ver, tienen que bajar recio. Ahí va. Yo les voy a contar. Aquí tengo el billete. Una, dos, tres. Aquí lo traigo, aquí lo traigo. Me lo quitó el comparrango. ¡Inga tu madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa Willy? ¿Qué? ¿Todo bien? Compa Willy es el primer ganador y compa Valente. Y ahora hubo aquí una caída. No vinieron los otros soñadores. Son 1, 2, 3, 4, 5. Van a jugar 4 nomás. El compa Rango ya se ganó un premio completito. El otro está dividido entre Willy y Valente. Así que hagan 2 equipos, pero que no sean los dos hermanos. No, no, no. Era ahí de volada. Tienen que ser mezclados. Bueno, tú y Cory y tú ya, Valente. Se van a enterrar. Aquí, váyanse para acá. Váyanse acostando al que van a enterrar. A ver. El más fuerte tiene que ser el que va a palar. Bueno, echarle la arena. A ver. A los dos Willy le van a enterrar. Espérate, yo voy a contar. Están escarbando aquí para que quepa un monigote aquí. Un soñador. Mira, este parece una retro. El poncho. Aquí ya cabe un buque, yo creo. Ya cabe uno aquí. Pero nosotros no podemos. Véngase para acá. Van a ser 30 segundos. El que quede más enterrado. Ahí va. El que quede más enterrado en 30 segundos va a ganar. Agua con los ojos. No tiran los ojos. Una, dos, tres. A tu madre. Aquí está contando, compa. Compare. A tu madre. Compa Cory, compa Cory. Compa Willy, compa Willy. Están enterrando al viejo. Lo están enterrando vivo, viejones. En la arena. A tu madre. Chapare. Está haciendo trampa aquí. Síguele, 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 síguele. Síguele, síguele, síguele. Le voy echando una y una yo. ¡Agua! Una y una le voy a estar echando. Mira. Estoy ayudando. Mira, la llama parece una sirena. Ay, perdón. Qué mamonero. Ahí va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Tiempo! A ver, a ver, a ver. La plebada tiene que ver quién es el más enterrado aquí, güey. A ver. ¿Tú por quién votas, Poncho? Los pies. El Willy está enterrado y ya le salen las patas. El pantalón. Ahí están parejones. La panza. El Jan la tiene un poquito más enterrada. ¿Quién ganará? El Willy. No. El pecho, ¿no?
No. ¿Quién será? ¿Le damos más tiempo? ¿Otro 15 segundos? Sí. 15 segundos. 1, 2, 3. Ya. A ver, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, pues? ¿A quién le va? ¿Tú, Siri, a quién viene más enterrado? Mira, la única diferencia que tiene ventaja Willy son los pies. Los pies. Y también esto porque el ya no tiene más. Ya no tiene más. ¿Y de la cara? Ya tiene las mangas más arenosas. ¿Y de la cara? Las manos ninguno, no apoyaron con las manos. Él va a enterrar al Jan y yo al Willy. Deja que te entierren los brazos, Willy. Una, tú me cuenta, 30 segundos. Una, dos, tres. No, Garel. Ahí va. Cuenta, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? No, ganó el nadie contó. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está, ya, ya. ¡Linda chingue! ¡Ganamos! ¡Ánimo! El equipo de Willy y Corico ganaron otros 200 pesos. Ahí va, Willy. Te reparto también con el Cori. ¿Verdad? A tu cuenta que tengo 200. ¿Y te dio la carrera? Te faltó reírte, Willy. ¿De dónde? ¿Dónde? Igual, pero de aquí así. Igual, como los players se pegaron de hocico. Arba. Ah, pero yo. Pero por lo más difícil. Échate la carcajada que ganaste. La carcajada que ganaste. Ya. Vamos a jugar una carrera, mi chapar y yo. A ver quién tiene las patitas más aceleradas. A ver si no voy para enfrente como Willy. Ahí va. Una, dos, tres. Yo sabía que iba a tronar. Viene a tronar. Mi chapar agarró el camino del rango, el de allá. Mira, el del rango. No, está bien. Me caí macizo. Bueno, no caí de boca. Lo bueno, cuando estaba morrido, me caí de boca y lloré. Le bajé, qué chingadote me derrimé. Ah, la mano sí me la doblé un poquillo, güey. Pero pues no me volví fuerte. ¿Ahora qué quieres jugar? Hey, a ver, no me remetas más frente, pues. ¡Ale! No me remetas. Hey, ahora sigue el Poncho contra el Cristian. ¡Ahí va! Ahí va, pues yo lo grabo. ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A tu madre! ¡No! Ahora cayó. ¿Qué es eso, madre? Me paralicé toda la cara. La cara. No, padre. Es que este carril de acá es el peor, güey. Está la bajada más fea, pues. Gato. Miré el Poncho que llegó nomás. Ey, güey, pero te golpeaste la cara más así. ¿Te duele? ¿Cómo la ves, Willy, con tu primo? Cayó. Y así quedaron los chocos, pleba. Enterraditos, pero ahorita le quitamos la arena y de volar. Apoyen, plebada. Esta empresa de los chocos de Medio Siris. 100% artesanales, mire. Chéquenlo. Es un grillito, como ya lo he dicho. Son resistentes, cuerudos y todo el rollo, ¿va? ¿Sí o no? Le van a durar hasta que se les acabe. Duran hasta que se acaben. Muerde un perro. Esto va a morir su lugar. Ahí, ahí. Ahí vamos. ¡Uy! ¡Perro! Sí, rampeamos. ¿Qué? Ah, que grabe alguien aquí. ¡Damos la vuelta! ¡Bien perro! ¡Perro! ¡Ahí va Cristian!
se mira para abajo, pero. ¡Vámonos! ¡Mato, va! Si bajamos y subimos. Sí. Si bajamos y subimos. Vale, verga. Lo agarré de lado. ¡Ya la machín! ¿Qué onda, mis amigos? Aquí vamos a finalizar este video. Traigo otro look y aquí es un spoiler de algo que se viene de este 14 de febrero, plebada. Ya conocieron la Bronquito, la nueva camioneta del canal. Y ahí nos vemos en Soñadores Tour Guadalajara, plebada. Nos vemos este 6 de marzo. ¡Ánimo! ¡Tópese!